Carlita, bueno, ¿vienes a mi habitación? No, mira, que no, mira, que eres un rato, tío, vete por ahí, tío. Pero vale, Carlita, tú te quedas aquí, ¿no? Sí. Vale. ¿Qué cojones está pasando? ¿A esta qué le pasa? ¿Qué cojones está pasando, Andrea? Chavales, literalmente se está liando pardísima. Ahora os explico. Lo que yo supongo que está pasando aquí es una puta locura. No, quedaros porque ni yo lo sé. Mejor amigo, una polla, vas a ser mi mejor amigo. ¿Pero qué cosa está pasando, Andrea? Yo es que no entiendo absolutamente. No, porque le gustas. No. ¿Qué? ¿Cómo que le gusta? Andrea, ¿cómo que le voy a gustar yo a tu mejor amiga? ¿Pero qué cosas están contando? Mejor amiga, mejor amiga. Vale, ahora ya no es tu mejor amiga. No. O sea que se supone que tú por mí has roto la relación con tu mejor amiga cuando tú rompiste conmigo. Sí, porque una amiga de verdad no te. Ya, pero escúchame. Tú rompiste conmigo, Andrea, y ahora quieres volver conmigo. ¿Qué sentido? ¿En qué cabeza cabe? Tú rompiste conmigo, no quieres estar conmigo. ¿Qué? Pues aquí estoy. Y ahora estás diciendo tu amiga no sé qué. Que sí, que rompí contigo, pero estoy aquí luchando por ti ahora. O sea, que ahora quieres volver conmigo, ¿no? Sí, y la verdad está que quiere, yo que sé, acercarte más a ti, es que no lo entiendo, tío. O sea, que tú y ella como que estáis peleadas por mí. Sí, no quiero ni que se acerque a ti, tío. O sea, yo... ¿Qué haces tú aquí? ¿Te puedes pirar que no pintas nada aquí? ¿Qué cojones está pasando aquí? No, no te dejo. Por favor. No, que no lo toques. ¿Qué haces? Que quiero hablar con él un momento. Me da igual, no vas a hablar con él. Vale, ya está, Andrea, ya está. Voy a hablar yo con Carla y después... A hablar. Sí, yo voy a hablar con Carla, a ver, ¿qué te crees que va a hablar? Que no vas a hablar con... ¿Que puedes dejar en paz y dejar de tocarlo? Andrea, ¡que no voy a hablar mierda! ¡Que pares, tío! ¡Qué buenas, tío! Ya está, porfa, siéntate ahí y chileate un rato por la zona, porfa, ¿vale? Quédate ahí. Voy a ir con Carla. Mafia rusa, por cierto, quiero deciros que Cristiano Ronaldo nos dijo que no le íbamos a superar en suscriptores, por lo cual Mafia Rusa, pam, 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 suscribiros al canal para superar a Cristiano Ronaldo y para demostrarle que nosotros somos muchísimo mejor que él. A ver, Carlita, yo lo único que quiero es que tú me expliques lo que coño está pasando y ya está, y que la gente se suscriba para superar a Cristiano Ronaldo y para callarle la boca de que no suscribe nadie. ¿Cómo que no suscribe nadie? Es tan fácil como hacer pim y le callamos la boca a uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia. A ver, Carlita, a mí Andrea me ha dicho que yo a ti te gusto, ¿vale? Pero la cosa es que yo no sé si eso es cierto o eso es mentira, por lo cual yo quiero que tú ahora mismo me digas la verdad. Harta, me gustas, o harta, vete de mi vida porque eres un puto friki que puede ser también. Va, te voy a decir la verdad. A ver, dime la verdad porque yo personalmente estoy muy rayado de que Andrea ahora mismo y tú hayáis reventado vuestra relación por mí. O sea, yo estoy muy rayado por eso, ¿sabes? Nunca me había pasado que yo haya reventado, entre comillas, una relación entre dos chicas, ¿sabes? Y encima, súper mejores amigas que tú estabas desde el maldito primer día. Que tú eras la que hiciste que Andrea saliera conmigo. Entonces, Carlita, dime la verdad. Entre tú y yo ahora mismo, no, es que no hay absolutamente nadie en esta habitación. Yo a ti, ¿te gusto o no te gusto? Llegó la hora de decir la verdad. Sí, espérate que Javi me acaba de seguir en Instagram. La verdad, Javi, joder, este es el peor momento para seguirme en Instagram. Pero un segundo, Carlita. Pero tú me lo vas a decir 100% ahora. Sí. Javi, sinceramente de los peores momentos para seguirme. Pero ya sabéis, chavales, mafia rusa, seguirme en Instagram, que está en la primera línea de descripción, para aparecer absolutamente en todos los vídeos y aparecer en esta pared de todos los seguidores de Instagram. Lo tenéis todo en la primera línea de descripción, what the fuck. Pero bueno, Carlita, ¿sí o no? Eso es la única respuesta que yo quiero saber, que yo he venido a descubrir de ti. Es que no lo sé, estoy confusa. ¿Cómo que estás confusa? Pues eso, estoy confusa, no sé qué siento. O sea que tú has roto tu relación con tu mejor amiga porque todavía ni sabes si yo te gusto o no. ¿A qué punto hemos llegado? ¿Y si hacemos una broma, Andrea? ¿Una broma, Andrea, de qué? Como que ligas conmigo o algo así. ¿Qué? ¿Que quieres hacer una broma, Andrea, como que yo ligo contigo? Podemos hacer broma y si quieres no es tan broma. Espérate aquí un segundo, que tengo que preguntárselo a los panas, porque los panas siempre están a la ayuda, ¿vale? Quédate aquí, ¿vale? Te voy a traer aquí a Andrea para que hables con ella. La what the fuck. La cerda que te ha dicho ya. La cerda Pepa no me ha dicho nada, ¿vale? Porque la Carla... otra cerda. Vale, pues la otra cerda, según tú, no es tan cerda como yo pensaba. ¿A qué viene eso ahora? Simplemente... ¡Encerrada! Andrea, obviamente... ¿Qué estás haciendo? Puedes... Mira, tienes dos opciones. O quedarte en el baño mientras que yo tengo que hablar con todos los panas, o irte a mi habitación donde está la otra cerda, según tú. Y se encierra. Vale, panas. El caso, mafia rusa. En este vídeo quiero 40.000 likes porque se está liando pardísima. Quiero que me dejéis todo el mundo en los comentarios a quién preferís vosotros, a Andreita o a Carlita. El caso es que ahora mismo... ¡Eh!
¡Infraganti! ¡Amarilla! ¡Infra... ¿Tú qué? Bueno, vale. Bueno. Lo más importante son los panas. El caso es que Carla y Andrea eran mejores amigas. Y Andrea rompió conmigo. Hizo así y me partió el corazón. Pero ahora mismo quiere volver conmigo. Pero la cosa es que se ha complicado. Es como un partido de Barça-Madrid 2-2 en el minuto 90. Ahora mismo necesitamos a vosotros, que sois Sergio Ramos, que marca en el minuto 90 para aclarar el partido. Porque Carlita me acaba de proponer que le hagamos una broma a Andrea, como que yo ligo con ella en frente de Andrea. Por lo cual necesito la aprobación de todos los panas. Entonces, chavales, ¿qué hago? ¿Le hacemos la broma a Andrea como que ligo con Carla o no se la hacemos? Esa es la pregunta. Vale, yo creo que tanto por mi parte como la de todos, yo creo que es del tiro. Pero sí, si la hace, hazla bien, o sea... Ah, ¿queréis que yo me salpique? Tete, pues creo que ahora mismo necesito vuestra ayuda para separar tanto a Carlita que para... Yo ahora mismo están en esta habitación y ahora mismo seguramente estén discutiendo. Mira, yo voy a... A ver, el escuadrón de los panas. Aquí, el escuadrón de los panas. Acabo de discutir. El escuadrón de los panas. Suscribiros absolutamente todo porque Cristiano Ronaldo aún está muy lejos de nosotros. Pam, 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 pam. Porque se está liando pardísimo. Oh. Salvador, venga. Ahora mismo, ese es el grito de que ahora mismo Andrea se tiene que ir de aquí con Iñaki. Bueno, con Iñaki no. Fran Leitor, que me empezó a hablar. ¿Por qué? ¿Qué vas a hablar con esta? ¿Con esta cerda vas a hablar tú ahora? Sí, voy a hablar con la cerda. Pero pues ya has hablado con ella. Pero que mira, cerda, tío. Déjame que te aquí. Espera, que me tengo que ya, te voy a dejar más. ¿Vale? Estoy un poco pirado. Sí, un poco locura, sinceramente. A ver, Carlita, entre los panas que han intentado ligarse a mi exnovia y los sabios más sabios de todo el planeta Tierra, hemos decidido que dar vosotros la noticia a esta chica. Hay que hacer una broma de que Arte está ligando contigo. Hemos aceptado la broma, Carlita. Vale, entonces ahora mismo, chavales, Carlita, tú vas a abrir la puerta y vas a gritar: ¡Arta, tengo frío! ¡Dame una sudadera! Y vosotros, panas, vais a estar en el sofá y vais a decir: ¡Andrea, Andrea, que te lo va a robar, que te lo va a robar! Y vamos a ver si se pelean por esa sudadera o por esa sudadera. Por lo cual, creo que la primera broma va a salir muy, pero que muy bien. ¡Arta! Déjame las sudaderas, que tengo un poco de frío. Carla, te estoy escuchando, ¿eh? Vale, ahora yo me escondo. ¿Y me escondo? Tú como que estás esperando. Vale, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, voy. Toma. ¿Te gusta esta? Sí. A ver, relájate un poco hoy porque te estás pasando. Y también quiero una sudadera. Si te parece bien, me das a mí una que la más bonita de todas. A esta le das la más vieja, así que, pero... A ver, chicas, ahí está sudadera. No, yo quiero esta. Vale, pero... Esas manos sobran, ¿vale? Que aquí no... Vale. Tranquilas, chicas, pero que ahí hay otra sudadera, en plan, que da igual, pero que yo no quiero esta. Nada. Bueno, yo quiero... Que no, que quiero esta, Andrea. En plan, ¿qué cojones? Todo el mundo dándole like, por favor. Vale, ya está, chicas. Chicas, te estás pasando mucho hoy. No me estoy pasando nada. Y te vas a arrepentir de lo que estás haciendo como amiga que eres. Chicas, chicas, ¿vale? Hay dos. ¿De qué vas? Pero no, que me hacen ni puto caso, tío. En plan, yo puedo decir, a mí me encanta a Tropipopi. Es que tiene que ver. Chicas, yo tengo frío. Yo tengo frío. Mira que me la suda. Pues ya está, ya está. Es que se la suda la sudadera y ya está. Pues chicas, ninguna de las dos va a recibir la sudadera. Venga, polestillas. Polestillas. Y ahora las dos vais a salir de mi habitación. Venga, tú fuera y tú también fuera. Es que esto ya me está pareciendo una locura. ¡Perfecto! Hemos demostrado que no he preferido a nadie, pero ahora mismo en la siguiente vamos a preferir a Carlita, a ver cómo reacciona Andrea. A ver, señores, Iñaki otra vez está al lado de Andrea. Yo, sinceramente, empiezo a sospechar un poco, la verdad. El caso es que, Salva, es raro que te den las flores cuando hay dos chicas al lado, pero... Bueno, tío, no pasa nada, bueno, los panas, para aquí las tío, flores. Claro que sí. Siempre con las flores. A ver, el caso. Tienes tres ramos, entonces, si tú piensas que para mí Andrea es más guapa que Carla, pues tú le das, yo que sé, dos flores a ella y una a ella, o tres a ella, cero a ella, ¿sabes? En plan, me has entendido, ¿no? Para ti, ¿no? Sí, en plan, a mi criterio. Vale. Lo tienes decidido ya. No, voy a empezar. ¿Vas a empezar, ¿vale? ¿Qué? Esto es muy crucial, así que... El ramillo. Es un ramillo. Vale, y este ramillo se lo vamos a dar a lo que viene siendo Carla, ¿no? Porque te veo que le has dejado la sudadera y tal. No le he dejado la sudadera ninguna, pero... Bueno, pero se habla de la cadenita que lleva mi pana puesta en el pecho, ¿eh? Mi cadena. La verdad es que vamos bastante conjuntados. Andrea está con una cara de un poco de...
Skerkur Merkur. Pero bueno, ahora el segundo floro, que es más grande incluso, ojo, que el primero, ojo, eso es el, se lo voy a dar a Andrea, porque llevas mucho tiempo 1-1 quedando con ella y tal. 1-1 1-1 Andrea ahora mismo está modo feliz. Carla ahora mismo está en modo en plan, ¿a quién le va a dar el tercer ramo? ¿A quién le dará el tercer ramo? Y el tercer ramo se lo voy a dar a Franela para que elija. Franela. ¡Franela! Vale, dame el ramo de flores, porque aquí estamos entre decisión de mujeres. Y aunque Franela no creo que no es mujer. Te he rechazado. Creo todavía. ¿Le estás llamando mujer? No. No. Tú ahora mismo se lo tienes que dar. Lo tengo que dar yo, ¿no? Vale, venga, Andrea. Me como el marrón. Se lo voy a dar a Andrea. Oh. Espera, hombre, a ver, que te esperabas. Déjame el ramo. Uy, qué bonito. Pero yo creo que... ¡Oh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ostras! ¡Hostia! Te ha cambiado la cara, Andrea. ¡Uf! ¡Mira qué contenta! ¿Qué? Ya está. 2-1 ¿Por qué coño le han dado un ramo a ella? Bueno, Carlita, bueno. ¿Vienes a mi habitación? Yo lo único que quiero es que pam, 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 para superar a Cristiano Ronaldo, porque dice que la mafia rusa no le vamos a superar a suscriptores. Pues vamos a demostrarle que nosotros somos mucho más potentes que Cristiano Ronaldo. Y creo que ahora mismo va a venir la broma más épica de todo este vídeo. Tenemos aquí el cajón de la comida, y a vosotros las chicas os encanta la comida, por lo cual la pelea de ahora mismo de esta broma va a ser por la comida. Tenemos el coso de Kinder, y como a vosotros os gustan el chocolate, vamos a hacer como que queda solamente un chocobollo justamente por aquí. Solamente tenemos un chocobollo. Y va a ser mío. Pues ahora lo veremos. Arta. Dime. Tiene chocolate, como los viejos tiempos. ¿Cómo que chocolate como los viejos tiempos? No, no lo recuerdas. Bueno, venía a pedir chocolate solo. Chocolate no tiene, Arta. ¿Cómo que no tiene? Claro que tiene. Siempre tiene algo guardado para ti. No tiene nada. Siempre tiene algo guardado para mí. Vale, a ver, chicas. A ver, ¿por qué venís tan ansias? Daros la vuelta. La cosa es que, chicas, solamente tengo un chocobollo. Ay, gracias. ¿Qué haces? ¿Es para mí? El chocolate le he podido yo, bonita. Que no, tengo me hagas un chocobollo. Falsa. Tengo que no me toques. Falsa tú, falsa yo. Tengo, verdad, gracias. Tengo un chocobollo. Bueno, ya, vosotros decidid quién se lo queda. Yo. Ella o tú. ¿Quieres ver cómo me lo queda? ¿Quieres verlo? ¿Qué? ¿Cómo te quedas? Es que eres una payasa, tío. Eres una payasa. No me toques. Que me relaja, ¿vale? Mira, venga, para afuera. No pintas nada aquí. El chocolate me lo comí yo, mira. Madre mía. Tío, tengo que verla ya aquí todos los días. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti, Andrea? Que pareces literalmente... A ver, Pepa, es una conversación entre dos personas. Dos personas, y tú eres un animal. A ver, ¿qué te pasa? ¿Me lo puedes decir? A ver, ¿qué coño me pasa a mí? Pues yo qué sé, estás raro. ¿Que estoy raro yo de qué? No, a ver, ves al grano, Andrea, ves al grano. Ves al grano y ya está. No me defiendes. ¿Cómo que no te defiendo? ¿Y yo por qué te tengo que defender si tú me dejaste, joder? ¿Por qué te tengo que defender yo si tú me dejaste, tío? Ya, pero es que no ves que lo estoy volviendo a conquistar y a tenerte de nuevo. Vale. ¿Arrepentido? Pues te lo he dicho mil veces. Andrea, ¿y yo a Carla le gusto o no? Pues se nota que sí, muchísimo se nota. Y a mí yo no puedo aceptar esto. Una mejor amiga que te haga esto. Ya, pero ¿yo qué hago? ¿Tú? Yo no te ¿Estar conmigo? Ya, pero si yo no quiero estar contigo, ¿qué pasa ahora? No me gusta que la gente se pelee por mí. Y es entendible, o sea, no me gusta que tú y tu amiga hayáis roto por mí. ¿Por mí? ¿Por echarla de casa? ¿Por no mí? Nada. Andrea, pero yo no puedo echar a una persona de casa así por aquí, sí, o sea, yo, sí, ya lo sé. Pero bueno, Andrea, mira, déjalo porque, tío, yo es que pase a grabar, ¿vale? Quédate aquí y ponte pelota. ¿Pero qué te pasa? Madre mía, joder.